grande celebrar, transportados de alegría sus finezas públicas. Oh María, madre mía, oh consuelo, amparadme y guiadme a la patria celestial. Amparadme y guiadme a la patria celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Mis queridos hermanos e hermanas, nos reunimos hoy para celebrar la Eucaristía en la fiesta de la Inmaculada Concepción. La figura de la Virgen María dentro del Adviento nos está diciendo que si Dios es quien salva, si Dios es quien envía al Redentor, María es quien lo hace posible como madre de la humanidad redimida. Al inicio, como siempre, pidamos perdón por nuestros pecados, preparando así la venida del Redentor en nosotros, como María Inmaculada lo hizo en ella. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama él. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te gracias por tu gloria. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo Santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, reina en el cielo. Y en la tierra paz, y a los hombres que amar. Y en la tierra paz,
Dios Todopoderoso, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste una morada digna para tu Hijo, y en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado. Concédenos por su maternal intercesión vivir en tu presencia sin pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, por favor. Lectura del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Este le respondió: oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿en quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido al caso del árbol de que te prohibí comer? Respondió Adán: la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios le dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: ¿por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad,
para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros lo que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios. Aleluya. 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 Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Mis queridos hermanas y hermanos, cuando Santa Bernardita preguntó a la señora que se le aparecía en Lourdes, Francia, en 1858, ¿quién era ella? La buena señora le respondió: «Yo soy la Inmaculada Concepción». La muchacha no sabía cómo pronunciar estas palabras. Inmaculada Concepción. 4 años antes, el Papa Pío IX había declarado el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. ¿En qué consiste ese dogma que cada 8 de diciembre celebramos los católicos como una de las fiestas grandes de la Iglesia? Significa que María fue preservada desde el primer instante de su existencia, desde su concepción en el vientre de su madre Santa Ana, del pecado original y de sus consecuencias. Dios deseó que la Virgen María, la que iba a ser su madre, fuera concebida en estado de gracia y santidad, libre de las consecuencias del pecado original de nuestros primeros progenitores.
Eso significa que María no estuvo nunca sometida a la esclavitud del demonio, ni tenía inclinación al mal, ni oscurecimiento de su entendimiento, consecuencias del pecado original, con las cuales todos los demás mortales somos concebidos. Tampoco estaba sujeta a dos consecuencias adicionales, cuáles son el sufrimiento y la muerte. Ella, por cierto, experimentó estas cosas no porque estuviera sujeta a ellas, sino que las padeció como colaboración para nuestra salvación. El anuncio de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios se encuentra muy al comienzo de la Santa Biblia. Leemos esto en la primera lectura. Al ser descubiertos Adán y Eva en su pecado de rebeldía contra Dios, el Creador acusa a la serpiente, es decir, a Satanás, y le anuncia: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza. Con María comienza la lucha entre la descendencia de la mujer, que es Jesucristo, y la de la serpiente, el espíritu del mal. Lucha que se resolverá en la victoria definitiva del que es descendiente de la Virgen y también Hijo de Dios. De ahí que en el momento de la Anunciación, cuando tuvo lugar la concepción del Hijo de Dios, el arcángel Gabriel saludara a María con aquel "llena de gracia" que nos trae el Evangelio de hoy para esta fiesta de la Virgen. La Santísima Virgen María es la primera redimida. Es redimida inclusive antes de la llegada de su Hijo el Redentor. Con ella comienza la redención porque nos trae el Salvador del mundo. De ahí que San Pablo en la primera lectura de hoy alabe a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales, para que fuéramos santos y irreprochables a sus ojos. Dentro de ese maravilloso plano divino de que nos habla San Pablo, por el cual se nos bendice con toda clase de bienes espirituales, la mayor bendecida es, por supuesto, la Madre de Dios. Pero además, el mayor bien que se nos ha dado ha sido ella y su descendencia, pues por ella, comenzando con su Inmaculada Concepción, se nos ha dado la salvación y el perdón del pecado. Ese maravilloso plan divino, ya que sucedió en María por ese privilegio inmensísimo de su concepción sin mancha, pero también y muy especialmente por su sí constante y permanente a la voluntad de Dios, por su respuesta a la gracia. Y ese mismo plan se va realizando en cada uno de nosotros también con nuestro sí constante y permanente, con nuestra respuesta a la gracia. Para ello, el bautismo ha borrado el pecado original y además tenemos a lo largo de nuestra vida todas las gracias necesarias para poder dar nuestro sí en todo momento, como ella lo dio. Ahora, durante este tiempo de Adviento, tenemos María que nos guía para las fiestas anuales que celebramos 25 de diciembre, la Navidad, el nacimiento de su Hijo Jesucristo.
Queremos ser preparados para este evento histórico, porque desde la infancia, desde niños, nos gustan mucho estas fiestas. Y todo especial. Mucha gente dice que esta es la fiesta de los regalos, esta fiesta de buena comida, esta fiesta de tantas otras cosas, de reuniones de las familias. Y a veces los que no son cristianos se olvidan la razón para esta fiesta, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos poner en primer lugar para celebración de la Navidad el nacimiento y la venida de nuestro Salvador. Pero también esta fiesta de Navidad nos recuerda también que Jesús, que vino 2000 años atrás como un niño flaquito, indefeso, Él vendrá con gloria para juzgar los vivos y los muertos en final de los tiempos. Y tenemos eso en nuestro credo y profesamos cada domingo. Para esta venida especialmente debemos ser preparados y que María Santísima, que celebramos hoy de su Inmaculada Concepción, y también en pocos días la Virgen Inmaculada de Guadalupe, que ella nos ayude para ser preparados mejor para las fiestas de nacimiento de Jesucristo y para la venida definitiva de Cristo en el final de los tiempos. Amén. Ahora de pie vamos a profesar nuestro credo. Creo en un solo Dios. Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre. Todo fue hecho por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Confiados en la bondad del Señor que hizo obras grandes en María, supliquemos a Dios por las necesidades de todos los hombres. Por la Iglesia Universal, para que viva sin mancha ni arruga, ni nada semejante, avanzando por el camino de la santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los gobiernos de todo el mundo, para que amen siempre la verdad, la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los jóvenes y adolescentes, para que sigan como María la virtud de la pureza y vivan siempre alegres en el amor a Dios y al prójimo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las mujeres, las jóvenes y las mayores, casadas y solteras, por las que son felices y por las que sufren, para que en cualquier circunstancia en la que se encuentran, abran su corazón a Dios y digan, como María,
hágase en mí según tu palabra. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros que celebramos la Eucaristía en la fiesta de nuestra Madre María, para que practicando la palabra de Dios como ella lo hizo, seamos portadores de la paz de Dios para todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios se digne conceder la gloria eterna a nuestros difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos. Escucha, Dios Todopoderoso, la oración de tu Iglesia, para que, siguiendo el ejemplo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de tu Hijo Jesucristo, te sirva siempre, purificada de todo pecado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. El canto de ofertorio. Recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor. Limpia mi pecado. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio de salvación que vamos a ofrecerte en esta festividad de la Santísima Virgen María, a la que desde su concepción preservaste de todo pecado, y por su intercesión concédenos el perdón de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos la paz, el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original, para que enriquecida con la plenitud de tu gracia, fuese digna madre de tu Hijo, imagen y comienzo de la Iglesia, que es la esposa de Cristo llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima tenía que ser, Señor, la Virgen que nos diera el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Bien.
gloria. Hosanna en el cielo. Que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jaime, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, the body and blood of our Lord Jesus Christ, bring eternal life to us who receive it. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa del alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Cristo, el cuerpo de Cristo. Thank you.
Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido nos ayuden, Señor, a superar la debilidad que nos dejó el pecado original, del cual por singular privilegio preservaste a la Santísima Virgen María en su Inmaculada Concepción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, la misa ha terminado. Vayamos en paz. Mientras recorren la vida.